Buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas Bienvenidos. noches, compañero. Hola, hola, bienvenidos todos. Ya casi, casi estamos todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tengo nueve participantes. Ena, Ena, eso. La camarita allí, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a pasar lista. Un segundito. A ver, Cruz Elizabeth. María del Carmen. Ena, ya la vimos por ahí. Presente. Marcela, también ya la vimos. Presente. Julio. Dijo que se iba a conectar en unos minutos porque iba llegando a la casa. Vale, pero mientras no se conecte, no le puedo Sí, poner presente. Sí, yo sé. Melissa Castillo sí me dijo que estaba de luto. Nidia Daniela. Aquí presente. Okay. Nancy Yamilet. Nancy. Carla Melissa. Presente. Victoria, Presente. Anthony, ya lo vimos por ahí, Presente. Stephanie Carolina, María Eugenia, Iris Michelle, Presente, presente. Marvin, ya lo vimos también por ahí. Bueno, repito. Rosante. Ya ingresé. Hola, Buenas Carmen. noches, ingeniero. Ay, siempre me ingresa tarde, Carmen. Perdón, es que estoy saliendo tarde del trabajo, pero ahorita voy manejando. Voy a Vaya, ok. apagar la cámara, pero voy a estar pendiente. Bueno, Ya en vamos a. unos 10 minutos estoy viviendo acá. Ok. Vamos a Bueno. repetir los nombres de los que no me han respondido todavía. Cruz Elizabeth. Julio Alfonso. Apaguemos micrófono, porfa. Nancy Yamilet. Stephanie Carolina. María Eugenia. Va. Fíjense que hoy, tal y como les dije el día de ayer, ¿verdad? Vamos a reforzar un poquito esto de los gráficos, por lo tanto, le voy a poner, bueno, más bien, ya le transmití por ahí un librito de Excel que contiene varios ejercicios, ya lo abrieron, ¿verdad? Sí, ya. Ok, voy a dar una explicación acerca de estos ejercicios. Va, aquí está. El libro se llama Ejercicios Gráficos, Solución Estudiante. Este librito tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hojas. En cada uno de ellos va a encontrar usted diferentes ejercicios. Es decir, por ejemplo, en la hoja ejercicio 13 tenemos esta pequeña tablita de acá, en la que usted me va a crear dos gráficos. Uno, estas son capturas, ¿verdad? Estas son capturas. Entonces, tenemos dos gráficos, uno de barras acá a la izquierda y otro de sectores, ¿verdad? Que es el que está a la derecha. Y asume que usted podría, digamos,
bajar esta captura y ubicar sus gráficos justo debajo de la tabla, es decir, aquí más o menos por esta posición, ¿verdad? O si usted quiere, pues los coloca los gráficos a la derecha. Es decir, aquí más o menos a partir de esta posición, aquí por la K3. Serían dos grafiquitos. Observe también los detalles, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, dice dentro de cada sector el porcentaje respectivo. Así es como yo necesito que usted me lo cree también con sus diferentes opciones para personalizarlo. Aquí vemos, por ejemplo, también que este gráfico de barras tiene los datos del eje X, los tiene en un ángulo de 45 grados. Y aquí tenemos, ¿qué significa esto de colegio 1? Bueno, es el dato que vemos aquí justamente en la B3. Usted me tiene que mandar a traer este dato aquí. Esto se llama la leyenda del gráfico. Luego, en el ejercicio 13B, hoja 13B, tenemos una tabla un poquito más grandecita donde usted me va a crear este gráfico, que es un poquito difícil de encontrarlo, pero no es imposible, ¿verdad? Usted me va a crear un gráfico que es, este gráfico se llama, ay, se me ha escapado el nombre ahorita. Gráfico. Ay, no. Ya se me olvidó el nombre. A ver si alguien me ayuda. De cilindros o gráfico cilíndrico. Así se llama, gráfico cilíndrico. No lo va a encontrar aquí en insertar. Y ninguno de estos comanditos que están aquí lo va a encontrar. Ninguno. Usted tiene que crearlos en primer lugar como gráfico de columna. Y después que ya lo haya creado con columnas, usted le puede cambiar, digamos, el tipo de gráfico, habiéndolo creado como de columna, lo puede cambiar para que se modifique a cilindros. Ese es un detallito que yo necesito que usted me investigue. Luego, en el ejercicio 14, tenemos esta tablita, de nuevo acá, en que usted me va a crear cinco gráficos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco grafiquitos. Tome nota de lo siguiente. En este gráfico de la derecha solo se está tomando en cuenta los datos de enero, febrero y marzo. Y es un gráfico combinado. Y aquí se está haciendo la otra mitad, es decir, abril, mayo y junio. Luego aquí tenemos un gráfico de sectores y aquí uno de líneas. En el ejercicio 15 tenemos un gráfico de columnas de nuevo, pero en 3D, en tercera dimensión. Y aquí tenemos uno de cilindros de nuevo. En el ejercicio 16, tenemos uno de sectores donde usted le va a sacar solamente este sector que corresponde a la vanguardia 25%. Eso tiene que lograr usted que sobresalga, es decir, como que se saca el sector, ¿verdad?, del gráfico. Y aquí, uno de líneas. Por último, el ejercicio 20, que dudo que lleguemos allí, ¿verdad? Porque todo esto nos va a llevar algo de tiempito. Pero bien, si en caso usted lo puede hacer, está bien, ¿verdad? Es un gráfico combinado que se basa en esta tabla, que es un poquito más grandecita. Además, usted tiene que hacer estos cálculos. Por eso le digo yo que dudo mucho que lo podamos realizar, porque antes de realizar el cálculo, perdón, antes de realizar el gráfico, tenemos que terminar estos cálculos con funciones en esta parte de la hoja. Bueno, yo aquí estoy pendiente de cualquier cosa. Aquí estoy. Oye, empezamos a trabajar. Ok. Inge, buenas noches. Voy hola. Conectándome. Hola, hola. Hola, hola. Aquí voy conectándome.
Vayan, perfecto, ya le vamos a poner la asistencia. Gracias. ¿Escuchó la explicación, verdad, Julio? Sí, escuché algunas. Ah, ok. ¿Quién más me entró tardecito para ponerle la asistencia? Nancy, creo que me entró tardecito, ¿verdad? Buenas noches, sí, ingeniero, yo entré tarde. Bye. Yo también entré tarde. Michelle. Michelle no, ¿verdad? A tiempo entré, ingeniero. Ah, vaya, ok. Mire, ¿Sí? solo una consultita con el ejercicio. Dígame. Fíjese que ayer no pude estar en la clase, no sé si ayer empezó a explicar todo, Ayer pero... expliqué 6 ejercicios de gráficos. ¿No vio el video? No, no he podido verlo. Bueno. Y ahorita entonces sería en un nuevo Excel yo hago todos estos ejercicios. En el libro que yo les envié ahí por medio del WhatsApp, ahí me va a hacer todos estos ejercicios que acabo de plantear. Oye. Okay, gracias. ¿Verdad? Ingeniero, Hola. yo también entré algo tardecito, yo había pasado asistencia. Vaya, Creo que soy la ahorita, primera que pasa. ahorita permítame. Tratemos de venir temprano, ¿verdad? Porque yo les debería dejar la ausencia, pero pues para que no les afecte ahí en su reporte de asistencia, no, no me gusta hacer eso. Oye, Gracias. tratemos de venir tempranito. Con que estemos a las 9 es suficiente. Bueno, yo aquí quedo pendiente, oye.
En el chat de la reunión, ahí les envié una captura para darles un empujoncito con respecto a gráficos que les había dicho, ¿cómo se llamaban? De cilindros. Victoria Elizabeth, necesito mantengamos camarita encendida, por favor. Elizabeth. Pero todo ingeniero parece que estaba encendida esa cosa. Bueno, ¿No? bueno, bueno. ¿Vieron la captura? Sí.
¿Por dónde van? Cuéntenme, porfa. Hola, hola, pregunto, ¿por dónde van? Apenas en el 2. Para el ejercicio 2. Ok. Si tiene mucho inconveniente en hacerlo, pues cámbiense al siguiente, ¿verdad? No me utilice toda la hora para tratar de resolver solo un gráfico. Dele a la siguiente hoja, oye. Insisto, el segundo es el que es un poquito más de tiempo, pero no me consuma todo el tiempo de clase. Si no lo puede hacer correctamente, pues déle con la tercera hoja. Oye.
¿Hay preguntas hasta este momento? ¿Preguntas?
Faltan cinco. ¿Por dónde van? A ver, me cuentan. Yo estoy en el 14. Voy el 14. Por el 3, el 14. Ah, espérenme, quiero ver. Ah, ok.
Bueno, señores, llegamos a las 10 de la noche. Difícilmente vamos a poder terminar todos los ejercicios durante la clase. Así que yo les animo, ¿verdad?, a que para mañana estén ya terminados estos ejercicios para poder discutirlos, ¿verdad?, a ver cómo les fue. No necesariamente tienen que ser exactamente iguales, ¿verdad? Con solo que sea el mismo tipo de gráfico. Es suficiente. Ya los colores, los detalles, los fondos, cositas así, no. No estoy esperando yo tampoco eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mañana lo vamos a tener listo? Sí, ingeniero. Sí. Vale. Bueno, nos despedimos acá entonces. Pasen buenas noches y mañana lo discutimos. Los tenemos listos mañana por favor. Buenas noches. Buenas noches, Buenas ingeniero. noches, Ingeniero. Gracias.